Hola, estamos aquí finalizando el desfile de Pink Magnolia y estamos aquí con Ale y con Angie de la marca Me Too, quienes son las creadoras del calzado que vimos en esta pasarela. La primera pregunta, chicas, ¿cómo fue el acercamiento entre su marca y Pink Magnolia para que llegáramos a ver sus zapatos ahorita en la pasarela? Pues bueno, ya es la segunda ocasión que participamos con ellas. Creo que hubo como muy buena mancuerna, como la primera vez que trabajamos juntas. Primero todo comenzó que nos escribimos, ya sabes, la facilidad que hay ahorita en línea, de que nos escribieron de, oye, hay que meter los zapatos a vender en su tienda, cuando tenían una tienda todavía acá. Y así fue como empezó. Nos empezamos a conocer, yo le dije, ¿sabes qué? Podemos hacer muchísimas cosas juntas, vamos a empezar a armarlo. Y así fue como trabajamos en la anterior colección y ahora esta se dio súper fácil, súper cómodo, como ya por la química que tenemos con ellas. Son súper, súper sencillas, como la forma de trabajar, muy desenfadado y todo, entonces se fue dando y por eso fue como un poco más sencillo. Muy natural. Muy natural, exactamente. A ver, y ustedes como diseñadoras de calzado mexicano, ¿cuál es el reto que ven más fuerte al momento de ustedes poner el calzado en la pasarela? ¿Cómo hacer que complemente el look, pero que también llame la atención? Bueno, trabajamos muy a la mano con ellas. Por lo regular el calzado es como muy elaborado y lleva como procesos un poco difíciles. Entonces es platicar como, por ejemplo, en el caso con estas chicas de Pink Magnolia, es platicar como cuál es la propuesta que traen ellas, aterrizar lo más posible. Hemos tenido la suerte de trabajar con diseñadores que respetan muchísimo la esencia de Me Too. Entonces dicen, bueno, por lo regular Me Too son tacones un poco bajo. Entonces dicen, hay que llegar a un acuerdo con la idea que tú traes y con lo que traemos nosotros. Revisamos juntas los materiales y por lo regular sí son materiales más vistosos para pasarelas, para que el zapato luzca con las luces de pasarela. Pues sí, claro, y la verdad lo hicieron perfecto, estos se vieron increíbles. A ver, pero platíquenme bien, ¿esta colección en qué se inspiraron? ¿Qué lleva a crear estas piezas que vimos ahora en pasarela? Bueno, pues sí nos basamos mucho como en el lookbook que armaron ellas. Cada que estamos diseñando con los diseñadores de ropa, siempre nos enseñan como toda su inspiración, nos mandaban por ejemplo en este caso un PDF que es donde empezamos a ver todas las imágenes. Esto era una onda de horóscopos muy cósmico, muy, muy elaborado como en esta onda. Entonces fue así como empezamos a ver materiales, empezamos a decir ok, los metálicos se prestaban perfectamente, pero sobre todo con la esencia muy girly que tiene Pink Magnolia y también claro, aterrizado mucho como lo de nosotros. Nosotros utilizamos mucho técnicas artesanales, en este caso pues es el tacón cubano que es tallado a mano, ya sabes, sobre el cuero, o sea, como estas ondas, pero muy, muy aterrizado a lo cósmico, como con los materiales. Fue como no, increíble, y fue perfecto para este look. Y ahora sí, la última pregunta, y la que yo creo que todas quieren escuchar. ¿Cuál es el zapato que nos recomiendan para esta temporada? Sí, el must que tiene que estar en todos los closets. Pues justamente hoy presentamos un nuevo diseño, que es el tacón cuadradito. Tiene una onda muy vintage y es un zapato súper cómodo que te hace sentir muy girly, como decía Ale, con la esencia y todo el estilismo que armó Pink Magnolia esta noche. Entonces puedes andar de arriba abajo con ese tacón y súper guapa. Sí, comodísimos. Pues muchísimas gracias a Me Too, Ale, Angie, un gustazo y bueno, de aquí en adelante, muchos más éxitos.